Regresamos con el tema del imperio, del segundo imperio, el de Maximiliano en México. La pregunta, nos preguntan por Periscope que si la intención del ejército francés era resistir la invasión o algo así entendimos del ejército norteamericano. Al contrario, la alianza estaba hecha, si recuerde la parte norteamericana, empieza un conflicto muy, muy complicado de entender entre los estados del sur, esclavistas, ultraconservadores, el sur de Estados Unidos, es decir, de Virginia para abajo, son los estados del sur, de Virginia, las Carolinas, las Dakotas, no, las Dakotas no, hasta Florida. Los separatistas. Que están chocando con el mundo industrial del norte, que dice, no puede haber esclavos, no puede haber nada de esto. La esclavitud era la base de la economía agrícola de los estados del sur. Los federalistas, que querían una unión. Cuando Lincoln declara abolida la esclavitud, está ahí el conflicto. Nombran un presidente de los Estados Sureños, de la Confederación de Estados Sureños, que es Jefferson Davis, y Lincoln del Estado de la Unión. Y chocan, la gran batalla, no es la final, pero es Gettysburg, donde, repito, ganan Estados Unidos. Al contrario, Jefferson Davis hace alianza con Napoleón para juntos empujar y acabar con el norte y generar una división real en Estados Unidos. Que no lo lograron. Entonces, no, los franceses estaban más bien para apoyar a la parte conservadora de Estados Unidos. Y hay que recordar que la parte sur era la parte francesada, pues, todo lo que era claro, la Luisiana todo sobre todo. Era sí, francés. Sí. Bueno, entonces... Conrado Quesada también habló. Conrado Quesada. Se instala... No sé, se instala Maximiliano, y ese estatuto, que es como una constitución, 81 artículos, establece la forma de gobierno. Sí, pero no lo respeta, no le interesa. Porque fue hecha por los conservadores, otra vez tratando de mantener los privilegios del ejército, privilegios de la clase pudiente, de la iglesia. No me interesa. Sí, todo está bien, dice todo lo que se les había requisado a la iglesia de propiedades, dice, está bien. Y tenían razón, es decir, a Juárez lo han acusado muchas veces de ser anticlerical. No, lo que pasa es que eran bienes muertos, eran bienes de manos muertas, lo que es técnicamente decir, alguien moría y le entregaba por herencia a la iglesia una hacienda, una tierra, y la iglesia no tenía cómo trabajarla. Pero ¿sabes qué porcentaje de la mitad del país? 65-70% de la tierra en México estaba en manos de la iglesia. Eso no se podía permitir. No, pero además no la trabajaban. No, claro que no. No la trabajaban. No era su tema. No. Entonces es un problema de herencias y de mala administración. Y Juárez no quería dañar a la iglesia. No era el tema. El tema era recuperemos la propiedad para hacerla activa. Nada más. Y les quitó también el control de los... implantó el Código Civil. El Código Civil. Volver a ser laico. Que era laico. Una tendencia mundial ya. Francesa, pues, de Francesa, Napoleón también. Napoleón I. El primero, sí. Entonces, los conservadores no les gusta que Maximiliano sea... No, y se rompe la unión entre ellos. Es decir, se hace una ruptura importante entre Maximiliano y la gente que lo había traído. Que lo había traído. Y mientras tanto, te digo, Juárez, que sí, tú tenés razón, maestro Lagarda, Juárez es heroico lo que hace, ¿no? Es decir, ¿qué necesidad? Ya perdiste todo. Es decir, tus hijos están muriendo porque no tienes cómo protegerlos, ¿no? Porque no tienes cómo mantener a tu familia. Ni siquiera tenía para alimentar a sus propios hijos. Tenía. Y se le murieron. Se le murieron los hijos de hambre, literalmente. De hambre. Y él mantiene firme la antorcha de la independencia del país. Por algo es un ser universal. Lo que pasa es que volvemos a esto. Los usa atávicos, nos gusta el güerito barbón. Ay, qué bonito. Es decir, el rey. El otro es un indito. El indito no nos cae bien. Pero ¿cómo un indito puede ser eso? No, el símbolo de mi patria no puede ser eso. Ahí hay un problema congénito grave, atávico. Pero se rodeó de hombres muy inteligentes y muy preparados. Todos. Ignacio Ramírez, No ha habido gabinete como Benito Juárez. No, nadie. Ocampo es un pensador. Y no eran muy buenos para la guerra, porque González Ortega perdió de 10, perdió 9 y esa... Pero ganó una y con esa tuvo. Bueno, ¿y cómo gobierna? Ahora sí, entra... Maximiliano. Ahora voy a decirlo, el mandilón, pues, porque dijiste que Carlota se mete mucho. Manejaba mucho, Carlota es la que realmente manejaba. Él sí que más a los caballos... Se salía a pasear carrería, a Querétaro y todo eso, ¿no? Le encantaba. Él realmente el estilo charro, él lo inventa de alguna manera. Sí, sí. Le encantaba decirse de charro. Él hace mucho esas cosas. Como y esta... Martita, ¿cómo se llamaba la esposa? ¿Cuál? ¿La esposa de quién? De Maximiliano. Carlota. Ah, no Martita, me equivoqué. Esa era otra. Esa es otra historia. Sí. Carlota manejaba el gabinete. Que es otra historia, que no notamos esa. Manejaba el gabinete. Un gabinete que era de gente más o menos liberal, la misma gente de Juárez de alguna manera. Sí, porque Maximiliano los invitó a trabajar como ministros. Como ministros, la gente de Juárez.
Y esto genera un enorme, enorme conflicto al interior del grupo conservador. Es decir, no entienden cómo es posible. Pero la lucha, la resistencia de los liberales militar, era en todo el país. En Sonora vinieron aquí los franceses. Los sonorenses resistieron en todo el país. La guerra, pues, interna seguía en contra del ejército. El ejército era el que sostenía a Maximiliano. Claro, francés. Y francés. El ejército francés era muy difícil de vencer. Se le vencía con guerra de guerrillas. Sí. Empezaron a formarse pequeños ejércitos en todo el país, Sí. Pero poco a poco, es decir, gente que estaba ya, eran veteranos, el propio Porfirio Díez, que da la batalla final, por cierto. Sí. Pero poco a poco, y de pronto ocurre el milagro. Alemania dice, ya me harté de Francia. Muere Napoleón III, viene León Gambetta como presidente de la República. Alemania dice, hasta aquí llegaron. Y guerra. Y guerra, la guerra franco-prusiana en el 70. Franco-prusiana. En el 70. Y dice regrésense mis muchachitos. Véngase mis soldados que los necesito. Sí. Y agarraron su mariachi y se fueron para allá. Que mariachi, por cierto, es en francés, es lo que ellos usaban. Cuarteto de cuerdas, decían para las bodas, el mariachi. Mariachi. Juárez había hecho un acuerdo con Estados Unidos para que le financiara. Mariano Campo. Mariano Campo, que era un derecho de paso. Así es. Que incluía Guaymas, Nogales, todo el país. Exacto. Servidumbre de paso. Sí. Pero también los conservadores habían hecho un convenio el también. Monalmonte. Que tampoco funcionó. Tampoco funcionó. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Eso se lo reclaman mucho a Juárez, sus detractores. Sí, nada más que estaba muy bien armado porque se requería el aval de dos congresos, el nacional y el de Estados Unidos. Y no los gringos nunca van a hacer. Y en México no había congreso. Los soldados franceses se los lleva el gobierno francés y entonces ya se debilita. Totalmente. Quedan otra vez las mismas tropas francesas, digo, mexicanas. Otra vez se repite, se recicla el conflicto del 57. Y ganan los liberales. Van ganando, si ya no hay la misma fuerza. El empuje de Juárez va provocando poco a poco el empuje militar. La batalla de Calpulalpan, donde chocan Márquez con Porfirio Díez, es la última batalla. Y pierden los conservadores. Y ahí hay un detalle que a mí me gusta mucho, si lo reconozco. A mí Maximiliano es una figura que se me vuelve turbia muchas veces. Carlota dice, déjame ir a Europa, vámonos a Europa. No, espérame, soy el emperador de México. Yo asumí esto, este es mi país, yo aquí me quedo. Si me matan, me matan. Voy a buscar ayuda, pues, bye. Y se fue a buscar y agarró el avión. Y... No. Barco. Un mes para llegar. Un mes después llegó. Cuando llegó ya estaba muerto pues este cuate. Sí. Lo van empujando. Llegan a la Ciudad de México. Él se encierra en Querétaro. Saca la última defensa y no puede. Escobedo toma Querétaro y lo captura. Y ahí viene ya el dilema moral de Benito Juárez. Ahí viene el gran drama. ¿Qué hago con él? Yo no estoy seguro. Yo nunca he estado seguro de qué hubiera hecho yo. A mí me parece que tenía razón. Juárez, sí. Yo también. Pero, ¿eran masones los dos? Eso se dice mucho, que eran masones los dos. No me queda claro. Si eran masones, no podía haberlo matado. Entonces, no lo sé. Le pidieron mucho clemencia. Hasta Víctor Hugo le pidió clemencia a Benito Juárez. Víctor Hugo le pide clemencia y Juárez dice, no podemos. Era indio. Era indio, pero además es que tenía que dar un ejemplo. Ya había ocurrido la invasión francesa del 36, ya había ocurrido la del 47, la del 62. Y seguían insistiendo. Aquí pasamos, acabamos de celebrar el 6 de abril, Caborca. Ahí fue. Claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Mátenos a todos, que se acaben. Es decir, eso fue la decisión en Caborca también. Exactamente. Y le cortaron la cabeza y lo pusieron. Debe haber sido Bacanora. Ha de haber sido muy difícil para Benito Juárez tomar esa decisión también, ¿no? Yo creo que sí. Con tantas presiones internacionales que tenía. La princesa Salzán vino a hablar con él. Vino a hablar con él. Por favor, se linkó. Y la pobre Carlota ya pidiendo clemencia y pidiendo ayuda, hasta el Papa fue a verlo. Bueno, nadie le hizo caso. No pudo. No, nadie hizo caso. Y Juárez decía, no, tenemos que mantener la República como de lugar. Y lo logra. Y lo mata. Yo no sé. Fusílenlo. Que también ahí volvemos a lo mismo. Ese gesto heroico de yo me quedo en mi patria... No me importan las consecuencias, puede haber regresado a Austria y no pasa nada. ¿Igual? ¿Sí? Se queda. Dos, los dos generales, Miramón y Mejía, gente muy honorable los dos. Esa es una imagen del fusilamiento, ¿no? El fusilamiento de la Real. Que está descrita esa etapa, ese proceso, ¿no? Muy digno de cuando lo confiesa el sacerdote. Sí, y de pronto él dice... yo entrego la espada, dice. Sí, le entrega y le dicen, siéntese por favor al centro. No, el centro no. Mejía es mucho más valiente que yo. Y deja al general Mejía. Él está al extremo derecho de esa fotografía. Dos mexicanos conservadores. Miguel Miramón y Tomás Mejía. Muy valientes, muy honorables. Miramón es un gran militar. Uh-huh. Fue un hombre decente, es decir, con convicciones muy... Yo creo que el más grande militar de la época. Sí, señor. Con mucho. Gran militar. Lo describe su mujer ahí en las memorias. Gran militar Miguel Miramón. Y ahí mueren fusilados en lo que para mí es un acto de la República
quizá extremo, pero que a lo mejor había necesidad, ¿no? Se acabó el problema, ¿eh? Si se acabó. Hubiera derechos humanos, hubieran acusado a Benito Juárez de violar los derechos humanos de esas tres personas, pero no había de otra. ¿Cómo no, porque sucedió? Al mismo tiempo había habido un problema. Maximiliano, entre las cosas buenas que hizo, una muy mala, la orden de capturar, de matar, a quien estuviera, pescaran con las armas en la mano. Sí, exactamente. Y mataron a mucha gente. A mucha gente. Había contraguerrillas francesas. Mucha crueldad de parte de Francia y de los conservadores. Sí, había una orden de Maximiliano. Que pesquen con las armas en la mano, que lo maten. Fusílenlo. Entonces, era aplicarle su propia ley. ¿No te crees? ¿No tuvo consecuencias internacionales eso? Ninguna. ¿No le importó a Francia? Pues ya andaba con su guerra con Prusia. No, perdieron la guerra. ¿Y la perdieron? Perdieron la guerra. Los Estados Unidos muy contentos porque se tratando les tratando hasta la fecha de sanar esas heridas que no han sanado. Ahí está Donald Trump todavía armando el mismo desorden, ¿eh? El mismo desorden es esto otra vez. La xenofobia, el odio. Es el mismo discurso increíble, ¿no? La historia misma que se repite. ¿Y por qué Francia destrozada, Austria en un proceso ya de decantación, empieza a perder. Que terminó convirtiéndose en el sueño de la revolución, ser una república, sí, finalmente, acabó después de todo eso, la república que conocemos hasta hoy. Bueno, pero toda esta historia, este personaje Carlota, es la que crece como un personaje fascinante de novela, sí, por todo lo que le pasa. Sí, joven muchacha, hija de un educada rey, al más altísimo nivel. Sabía mineralogía, biología, todo. Botánica, todo. Coqueta, agradable, bonita. Sí, preciosa. Sí, preciosa. Y termina yéndose, nadie le ayuda. Y acaba loca. Vive loca. Y anciana. Loca en Bruselas. Anciana, loca. Uh-huh. Loca, demente, pensando que todavía regresaba al palacio, al castillo de Chapultepec. Estaba. Hay que recordarles la novela. ¿Cómo se llama la novela? No me acuerdo. Imperio, la de Fernando del Paso. Noticias del Imperio de Fernando del Paso. ¿Qué quieres decir todos? Que nos quedan 2 minutos. Vas a ver, ¿eh? ¿Qué pasó con Benito Juárez? ¿Te mandó a saludar? No, después de la muerte de Maximiliano. Vienen sus propios conflictos. Poco tiempo después también. Poco tiempo después busca la reelección. Ya le había ganado una a González Ortega. Luego se pelea con Herrera Tejada. Lo acusan de dictador y muere pacíficamente siendo presidente de la República, pero ya cuestionado por el intento de ya había habido una gran revolución de Porfirio Díaz diciendo mira no quién. Reelección. Mira quién. Sufragio efectivo, no reelección, dijo Porfirio Díaz. Y le hicieron caso y tomó el poder. Y después, pues ya se nació la este gobierno mexicano, que pues una dictadura después de Benito Juárez. Pero Benito Juárez para mí... La dictadura mexicana sigue siendo válida, por cierto. Nos queda, ¿cuánto queda? 30 segundos, 5, 4. ¿Me dejas un brevísimo comentario totalmente al margen? Solamente si te despides con la frase. 73 años se cumplieron ayer de la edición primera del Principito de Antón de Saint-Exupéry. ¿En serio? La gran novela, ayer, 73 años. Se publicó en Estados Unidos. Te voy a decir una frase rápidamente. Dice... Si le dices a una persona, me dedico a los bienes inmuebles, si es una persona, oye, hay una casa muy bonita con flores y jardines y fuentes, y no te dice nada. Y si le dices, hay una casa que cuesta 5 millones de pesos, ¡ay, qué bonita!, dice una persona. Pero tú tienes otra frase mejor. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos, dice el Principito. Nos vemos la próxima semana. Y hay una película que se llama El Principito, de dibujos animados. Véanla en internet. Gracias, nos vemos la próxima semana.